Hola, som en David, l'Ixam, en Pemba i en Patrick i avui farem una entrevista a l'Alfa. Bueno, Hola. Alfa. Hola, buenas tardes. Hola. ¿En qué país naciste? En Mali. ¿Y de dónde eres de Mali? Soy del norte. ¿Y? ¿Pero de qué parte? En, ¿de o qué sea, pueblo? Sí, pueblo bueno, o ciudad. En provincia se llama Mofti. Esa es una provincia como Cataluña. Y donde vivo se llama Tienenku. ¿Y cómo es Mali? Mali, bueno, es país africano, no hay leyes. No hay normativa, de verdad. ¿Era bonito el pueblo? O... Bonito sí, porque es natural. La tierra es muy plana y todo. ¿Y cómo era el trabajo, no? Todo eso. Bueno, allá mayoría de los trabajos es bueno hacer negocio. No como aquí todos van para las oficinas, mayoría. Allá mayoría busca tu negocio tú mismo, porque lo que mandan hay de todo. Pero se comparten entre Francia y lo que gobiernan, nada más. ¿Y cómo era la economía? La economía, lo que acabo de decir ahora, Mali tiene mucho oro. Somos el quinto país que tiene oro en el mundo. Pero la población sufre de hambre. Yeah. ¿Es muy diferente aquí con Mali? Uf, mucho, mucho, mucho. Muy diferente. Lo que veo yo, ni 1000 años atrás no vamos a tener como ley que tiene aquí hoy día. Ni 1000 años atrás, no. ¿Cuánta familia tienes ahí en Mali? En Mali tengo 2 mujeres, tengo 5 hijos. Oh, ¿y las 2 mujeres y los 5 hijos, tendrías pensado que vinieran aquí? Aquí ley no me permite. Si tiene que venir, vendrá una con los niños. Ah, bueno. Sí, sí. Ley no me permite traer las 2 mujeres. ¿Tú cuando pensaste en venir aquí, cómo te sentías? Bueno, yo cuando salí del Mali primero no vine de aquí. Yo, el año 91 salí de Mali, donde nací. Fui a Costa de Marfil. Trabajaba allí un poco de negocio. ¿Y después? Y después fui a Mali, me quedaba ahí medio año y volví a Costa de Marfil otra vez. Mi compañero hasta en Gabón me dice, ahí va bien por los negocios. Eso de Costa de Marfil fue a Gabón. Muy lejos, me atravesaba por lo mínimo 6-7 países para llegar a Gabón. ¿Y te fue difícil irte de tu país? Bueno, yo el tiempo que salí de ahí no está muy mal, pero hoy día sí que lo pillo está muy mal. ¿Cómo fue? Yo salí de ahí con... Tenía un negocio en otro país, África, que se llama Gabón. Sí. Yo estaba ahí 12 años, a Gabón. Y aquí en España, viniendo 2-3 veces, se la compra, sí. Las formas. Sí. Y me gustaba. Después de acabar el negocio con un hermano mío pequeño. Sí. Y como tengo la pasaporte, que tengo mucho acceso, visado para venir a Europa, no me cuesta nada. Fui a embajar de Francia. Un viernes lo pido que quiero viajar otra vez. Uh-huh. Y digo, vale, hoy viernes, lunes vienes a ver. El lunes venido me daré el visado. ¿Y con qué edad más o menos veniste aquí, de definitivo? Bueno, venido definitivo, pero cuando venía quería probar. Si sí, me gusta, sí. Para quedarme en Europa. Sí. Si no me gusta, durante un año vuelvo a África. Sí. Vale. Sí. ¿Te fue difícil aprender el castellano? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Y veniste solo o veniste con alguien? Solo. ¿Quién te ayudó a venir aquí? Para venir aquí nadie me ayudaba. Nadie. De eso nadie me ayudaba. ¿Cómo aprendiste a hablar castellano? Bueno, cuando vine yo, me quedé en Francia una semana. Sí. Después llamo a un tío que vive en Mataró. Pero en esta época, 2004, vive en Viladrao. Sí. Y lo llamo y me dice, bueno, si quieres puedes venir a intentar si puedes trabajar aquí. Y vengo en Barcelona, lo llamo otra vez. Me dijo, yo vivo en un pueblo pequeño, se llama Viladrao hoy día, pero tengo habitación en Mataró. Vengo a verte en Barcelona en un hotel para llevarte ahí, así no pagas nada. Yo tengo que pagar la habitación cada mes. Sí. Que era Barcelona 4 días, el tercer día vino de él, no, 3 días, el cuarto día vino de él, me lleva a Mataró.
¿Y cuál fue tu primer oficio aquí en España? Mi primer oficio es el yesero. Para llegar a España, ¿con qué viniste? ¿Con avión? Con avión. ¿Con avión? Con Air France del Gabón a París. Me quedé a París y después cogieron el vuelo a París a Barcelona. ¿Qué te gustó de aquí a España para que te quedaras y no te fueras otra vez a Mali? Bueno, el primer año trabajaba y hizo como va la cosa, derechos de todos, me gustaba quedar aquí. Al final me quedaba y pedí la permiso de residencia porque podía quedar y trabajar. Y tardaba 3 años y me lo dieron. Sí. ¿Y durante estos 3 años que tardaron, sí, ¿qué hiciste? Trabajando también. ¿Y durante estos años sufriste de racismo o algo así? Bueno, lo que acabo de decir ahora, esto siempre hay. No podemos decir todo la gente. Siempre hay mala gente, hay buena gente. Y todos los sitios. En mi país, tu país, todos los sitios, todo el mundo. Hay de todos. Un día fui a Figueras, en la misma persona que tiene un sitio de mecanismo, tiene un coche antiguo, venden todo chatarra. La misma persona compró motores con él para mandarlo a Mari. El hora de rezo lo pidió, ¿yo puedo rezar aquí? Me dijo, no. Yo no quiero ni ver lo que se llama musulmanes y no te permito rezar. Y pensaba que broma. Yo con un compañero que me acompañaba venía de Sabadell. A mí me dijo, bueno, empezamos a rezar por aquí. Y me dijo, no, en serio, aquí no rezas. Aquí es mi sitio, no quiero ver nada de lo que se llama musulmán ni rezar aquí. Coge lo que son tuyos, te vas. Después, esto nunca me ha pasado. Hasta la estación de tren, muchas veces, paro, miro a la policía, o la seguridad, le pregunto, ¿puedes rezar aquí? Me dijo, sí, escóndete un poco, rezas, sin problema. Muy fuerte. ¿Y qué echas de menos de tu país? ¿Qué encuentras faltar? Bueno, mi familia. ¿Tu familia? Claro, tengo mujeres allí, tengo hijos. ¿Y tienes familia aquí en España? Bueno, amigos. ¿Amigos? Sí. ¿Familia? Mi familia sí podría ser, ahora yo estoy intentando ser un grupo para familia aparte de mi familia aquí. Ahora yo estoy intermitente de esto. ¿Y cuando tú viniste aquí a trabajar, ¿hablabas español? Ni hola. Ni hola. ¿Y cómo te comunicabas con la gente? Difícil. Mayoría, donde voy, pero cuando sí hay una persona que entiende el francés. Sobre todo si vamos a comer fuera. Muchas veces comemos aquí en el restaurante 4 carreteras. Y yo no puedo ni pedir la comida, ni bebida, nada. Cuando llego, llamo a una chica que habla francés y pido todo lo que quiero. Ella va a la cocinera, lo va diciendo lo que quiero. ¿Y para el futuro qué te gustaría trabajar? Bueno, en construcción. Ahora mismo yo estoy trabajando de paleta, pero mi oficio es yesero. Mi jefe, si estamos haciendo un piso solo o una casa, bueno, cuando falta yesero, no hace falta que llamen yesero, lo hago yo. Pero donde estamos ahora en Vic, no puedo, porque estamos haciendo bloques grandes. Un sitio, estamos acabando ya 8 pisos, el otro hemos empezado 9. Así para una persona, imposible. Lo llaman una empresa de yesero que viene a yesar. Pero, por ejemplo, aquí mismo estamos haciendo 2 casas pequeñas. Eso lo hago, bueno, voy a hacer yo. ¿Y tienes pensado en construir alguna casa cuando tu familia ya esté en España? Claro que sí. Comprar, construir, cuesta mucho. Comprar un piso así. Sí. Gracias, muchas gracias por la colaboración. Y hasta luego.